Bienvenidos a una nueva entrega de los diálogos filosóficos organizados por el Centro Riojano de Madrid y la Fundación Gustavo Bueno. En este penúltimo diálogo del curso 2021-2022 contamos con la presencia de Kait Ruiz de Vergara, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, y que hoy nos trae un tema pues realmente importante, que es ¿qué es el lenguaje? La filosofía del lenguaje desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Pues te escuchamos. Pues nada, bienvenidos a este nuevo diálogo filosófico del mes de mayo. Vamos a hablar de un tema que yo creo, pues hace que parece no suscitar hoy mucho interés, sin embargo, durante, digamos, por decir algo, en los últimos 100 años, 120 años, el último siglo, ha sido, me parece que no sería exagerado decir, que ha sido probablemente uno de los temas, si no incluso diría el tema filosófico, quizá más importante, más tratado y más el tema estrella, podemos decir, de cierta filosofía contemporánea, por no decir de la filosofía contemporánea. Naturalmente, si nos fijamos en la tradición analítica, fundamentalmente anglosajona, ya desde los llamados padres del análisis clásico, ¿no? Frege, Russell, Wittgenstein, el primer Wittgenstein, ¿no? Pasando, por supuesto, por todas las ramificaciones que tiene esa tradición analítica, ¿no? Si pasamos, por ejemplo, por el análisis lógico del lenguaje, el tipo del círculo de Viena, Carnap, el análisis lógico del lenguaje, pero también otra tradición también muy potente, sobre todo a partir de los años 50, 60, en el ámbito anglosajón, que es el análisis del lenguaje cotidiano, la llamada escuela de Oxford, la llamada escuela de Cambridge, ¿no? Todo lo que bebe, en definitiva, de, más bien del segundo Wittgenstein, del Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, que trata más bien del lenguaje desde un punto de vista de los cotidiano, pragmático, ¿no? Es de donde surge precisamente el boom, la explosión, ¿verdad?, de los estudios de pragmática con las figuras de Austin, de John Searle, la teoría de los objetos de habla, la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, etcétera, etcétera, que son todavía hoy teorías que tienen una pregnancia fundamental en las facultades de lingüística, de filosofía del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero también, por otra parte, en la llamada filosofía continental, ¿no? Si nos atenemos a esa especie de dicotomía que se suele hacer entre una tradición analítica fundamentalmente anglosajona y una tradición continental. Si nos remitimos, por ejemplo, al principal exponente de esa tradición continental, tal como se suele exponer, que es Heidegger, ¿verdad? Pues Heidegger dice aquello en la carta sobre el humanismo de que el lenguaje es la casa del ser, ¿verdad? Y que en su morada habita el hombre y que los poetas y los pensadores pues son los guardianes de esa morada, ¿no? Por ese lenguaje metafísico tan típico de Heidegger, y en el llamado segundo Heidegger pues la importancia del lenguaje es todavía mayor. Y no digamos ya en sus discípulos, ¿no? Por ejemplo, en Gadamer, la obra fundamental de Gadamer, pues así método, cuando dice aquello de que el ser que puede ser comprendido es lenguaje, dice Gadamer. Nuestra terminología sería algo así como M sub I, es decir, el mundo interpretado es lenguaje, ¿verdad? Y toda la tradición de la hermenéutica filosófica y después en sus vertientes, pues digamos, postmodernas, postestructuralistas, etcétera, etcétera, con una visión muchas veces constructivista radical del lenguaje, idealista, pues como se quiere decir, pero el lenguaje constituye en el último siglo verdaderamente un tema estrella de la filosofía, en todas sus vertientes. Naturalmente esto no es nuevo, el interés por el lenguaje pues, se remonta a la antigüedad, por poner un hito fundamental, y ya te vamos a volver varias veces, porque Gustavo Bueno le daba una importancia también fundamental, el Crátilo de Platón, ¿verdad? Que es el primer gran diálogo, la primera gran filosofía del lenguaje, yo creo que para Bueno realmente es el paradigma de una filosofía del lenguaje. Pues efectivamente en la antigüedad encontramos un interés por el lenguaje, lo encontramos en Aristóteles, lo encontramos evidentemente en la tradición medieval, a la que también nos vamos a referir, no en toda la famosa polémica de los universales, no es en sí misma una polémica lingüística, no pretendo reducir a una polémica lingüística, claro, pero tiene en su formato una polémica lingüística, una polémica entre realistas, entre nominalistas, precisamente sobre la naturaleza de los nombres, entre los que están entre medias, los conceptualistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, el interés filosófico por el lenguaje no es nada nuevo, pero sin embargo, el hecho de que el lenguaje pueda constituir lo que nosotros llamamos el centro de una filosofía centrada, de una filosofía del lenguaje, como ese rótulo, como esa disciplina, pues sí que es un fenómeno específico del siglo XX, es un fenómeno, diríamos, contemporáneo. De hecho, el rótulo de filosofía del lenguaje, si no me equivoco, es un rótulo que aparece realmente en el siglo XX y que no se populariza hasta la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Y es entonces cuando aparecen pues, manuales de filosofía del lenguaje, libros de filosofía del lenguaje, cursos, asignaturas académicas, universitarias de filosofía del lenguaje. Entonces, este fenómeno, ¿no? El fenómeno en el sentido en que nosotros utilizamos esta palabra, ¿no? esta anomalía, esta desviación, pues hay que tratar de justificarlo, de explicarlo de algún modo. Ya veremos, según vayamos desarrollando un poco el argumento, que este fenómeno pues, obedece a razones filosóficas, yo creo, de bastante enjundia, pero por partir de algún sitio, porque de algún sitio hay que partir, y en consonancia con las tesis materialistas que nosotros mantenemos, ¿no? Porque tomamos partido del materialismo filosófico, la metodología materialista, a mi juicio,
supone que para hablar del lenguaje hay que partir de las categorías, de los saberes de primer grado, que tienen que ver con el lenguaje. Pues lo que, como ustedes saben, la visión de la filosofía que tenemos, la que tenía Gustavo Bueno, pues no es la de una especie de saber que se alimenta de sus propias ideas, de unas ideas dadas en el tiempo, de verdad, como puede ser el lenguaje, y que a lo largo de la historia pues, han ido dando diferentes doctrinas, diferentes teorías, sino que realmente la filosofía es un saber de segundo grado y la medida en que es un saber de segundo grado tiene necesariamente que alimentarse de los saberes de primer grado, ¿no? Y es precisamente de los conceptos de primer grado, de las categorías en sentido amplio, porque pueden ser las ciencias positivas, pero no necesariamente las ciencias positivas solamente, sino que también las categorías en sentido amplio. Es decir, los saberes técnicos, los saberes tecnológicos, artísticos, religiosos, históricos, etc. Es decir, las categorías en sentido amplio. En sentido aristotélico, es decir, que cada ciencia es una disciplina. Entonces, la filosofía del lenguaje necesariamente tendrá que tomar pie en esos saberes de primer grado, que en este caso, pues, no exclusivamente, pero fundamentalmente, se correspondería con eso que llamamos lingüística, ¿no? Y efectivamente, si tomamos este auge de la filosofía del lenguaje en el siglo XX, pues nos daremos cuenta de que coincide precisamente, es una cosa casi sincrónica, con una auténtica revolución, con una auténtica reorganización de las categorías lingüísticas. En fin, esto es un proceso que también, si se ponen a buscar precedentes, pues nos podemos remontar a la antigüedad, pero tradicionalmente se ha considerado que la lingüística, entre comillas, científica, la lingüística propiamente dicha, ¿no? Un poco ya separada de lo que había sido tradicionalmente la gramática, ¿no? Como una disciplina del trivium, la lingüística científica, la lingüística estructural, pues nace efectivamente a principios del siglo XX y si hay que poner un hito fundamental, pues era el curso de lingüística general de Saussure y después todo lo que viene, todos los continuadores, fundamentalmente fonólogos de la Escuela de Praga, que luego va derivando en el funcionalismo, etc. ¿No? Entonces, yo creo que, puesto que no se puede hablar de lenguaje en general, hablar de lenguaje en general pues sería... yo creo que nos condenaría necesariamente a decir papelantes, ¿no? Tipo, pues el lenguaje es la casa del ser, este tipo de cosas, pues hay que partir necesariamente del análisis de las categorías de primer grado. Aunque evidentemente no haya, digamos, así una congruencia entre los saberes de primer grado y las categorías filosóficas trascendentales. Es decir, el hecho de que aparezca una categoría o que se reorganice de una manera verdaderamente novedosa a principios del siglo XX no necesariamente supone que tenga que haber una influencia directa, lineal en la filosofía. Pero sin embargo, puesto que la filosofía es un saber de segundo grado, necesariamente tiene que haber algún tipo de efecto, tiene que haber algún tipo de influencia, puesto que tiene que haber algún tipo de conjugación. Entonces, como decíamos, la lingüística de Saussure, cualquiera que habla del curso de lingüística general, pues se da cuenta que hay para empezar, ideas filosóficas por todas partes, ¿no? Para empezar, con la propia definición del signo lingüístico de Saussure, se suele representar pues, como pues eso, un redondel partido por la mitad y arriba se pone lo que Saussure llamaba el concepto mental, ¿no? Que ya es suficientemente, no filosofía, sino metafísica, y abajo lo que él llamaba la imagen acústica, ¿no? Que la imagen acústica para Saussure era pues, la representación psicológica de un sonido fónico, fonético, ¿no? Entonces, claro, naturalmente, para la tesis fuerte de Saussure en este punto es que la articulación, la vinculación entre el significante, que es lo que está ahí abajo, y el concepto mental, que es el significado, es arbitraria, es convencional. Esa tesis, naturalmente, es una tesis filosófica que se remonta a Aristóteles. Aristóteles es el gran defensor del convencionalismo lingüístico del signo. Entonces, esta tesis es filosófica, pero, como ha reconocido Bueno en varios escritos que tiene sobre este tema, especialmente me ha referido a algunos pasajes del Estatuto Nosológico, también de la teoría del cierre, etc., etc. Esta teoría del signo de Saussure tiene, diríamos así, una virtualidad nosiológica, tiene un criterio nosiológico funcionando detrás, que es la representación o la postulación, si se quiere, de un principio de cierre para la lingüística, puramente intencional, porque vamos a ver que la lingüística no es una ciencia positiva, ya lo he remarcado, es una ciencia humana. Pero lo que pretende hacer Saussure con esta desconexión entre el significante y el significado es precisamente, digamos, aislar una materia, una serie de términos, un campo de operaciones para poder operar con él de una manera, entre comillas, científica. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se descarta, digamos, la parte del significado, la parte, entre comillas, extralingüística, porque refiere pues, a referentes extralingüísticos, y nos quedamos específicamente con el significado, con lo que se llamaba la imagen acústica, pues podemos, de alguna manera, articular operatoriamente esa imagen acústica, esos sonidos fonéticos, de tal manera que, y este es yo creo el gran avance desde el punto de vista nosológico de la lingüística estructural y es la razón por la que Bueno lo pone en las metodologías alfa más que las beta, esta imagen fónica, este significante, puede ser articulado, puede ser segmentado, ¿no? Lo que hacen los lingüistas estructurales es segmentar en ideas discretas
los significantes, de tal manera que se vea que estas unidades discretas tienen una organización operatoria matricial. Y esto es fundamental desde el punto de vista gnoseológico, porque todos los términos de todas las ciencias, para poder operar con ellos y para que realmente haya un cierre operatorio entre ellos, tienen que tener una estructura matricial, es decir, que al componerse unos con otros puedan dar como resultado términos de la misma escala operatoria de los términos originarios. Es decir, que un fonema compuesto con otro fonema da a su vez lugar a otro fonema. Y esto exige, como digo, una estructura matricial, que es fundamental para los términos de toda ciencia. Y precisamente lo que hace la fonología estructural, los discípulos de Saussure, los continuadores de Saussure, fundamentalmente pues Trubetskoy en Praga, Martinet en Francia y el propio Jacobson, etcétera, y por supuesto el estructuralismo norteamericano, Bloomfield, etcétera, etcétera, es darle una estructura matricial a la fonología. Y esto lo hace descomponiendo los fonemas en lo que se llaman rasgos distintivos, ¿no? Entonces estos rasgos distintivos, pues, por ejemplo, abierto o cerrado en el caso de las vocales, sordo o sonoro en el caso de las consonantes. Es decir, los diferentes fonemas no serían unidades enterizas, no serían piezas enterizas, sino que tendrían una organización matricial en el que diferentes factores estarían factorizadas y la asignación de un valor booleano 1 o 0 a cada uno de esos factores daría como resultado un fonema u otro. Entonces, de esa forma, Saussure consigue, o más bien la tradición de la lingüística estructural posterior a Saussure, consigue darle realmente una organización operatoria gnoseológica a la lingüística. La tabla que les he repartido, bueno, ha habido gente que no ha podido recogerla, no sé si puedo repartirla. La tabla que les he repartido proviene de un artículo de Bueno de 1978, que son las metodologías alfa y beta, el concepto de ciencias humanas, donde él pues hace un análisis gnoseológico de varias disciplinas y una de ellas es precisamente la lingüística. Entonces lo que he puesto aquí ha sido esta tabla con algunos añadidos. Como se puede ver, la fonética, ¿no?, que es el plano puramente acústico, puramente físico del sonido, figura en el plano alfa 1. Luego él añade la cibernética y añade la neurolingüística. Y en el plano alfa 2, él pone la fonología, la morfología y cita a Saussure precisamente. Él no lo pone, pero el plano alfa 2 tiene dos situaciones. Una que es específica, que es el caso de Saussure, el caso de la lingüística estructural, y otra que es genérica. El caso de la perspectiva genérica, 1 alfa 2, he puesto el caso de la lingüística matemática, que es otra escuela que también aparece fundamentalmente en los años 50, 60. Un libro clásico es el de Estructuras matemáticas del lenguaje de Harris, que me hace mi citado. Y algunos teoremas, entre comillas, de la lingüística cuantitativa, como puede ser la ley de Zinn. Lo que pasa es que la ley de Zinn, como ocurre siempre en la situación 1 alfa 2, es genérica, ¿no? Es una ley estadística que se aplica al lenguaje, que dice que cualquier texto lingüístico, cualquier texto escrito, incluso en lenguas que no son naturales, en lenguas incluso que no están descifradas, la segunda palabra que más aparezca, la segunda palabra más común en ese texto va a aparecer la mitad de veces que la primera, y la tercera palabra más común va a aparecer un tercio de veces que la primera, y así sucesivamente. Es un caso de la distribución de Pareto en cantidades discretas, aplicada a esos lingüísticos. Entonces, pero lo interesante desde el punto de vista gnoseológico en el que se mueve la lingüística estructural, desde la perspectiva alfa, es que Saussure lo que habría sido sistematizar mediante estructuras específicas al campo humano, que es lo característico de las metodologías 2 alfa 2, los sonidos fonéticos característicos de cada lengua. Porque cuando nos movemos a la escala alfa 1, cuando nos movemos a la escala de la fonética, los sonidos no son característicos de cada lengua, sino que son sonidos en sentido general, son sonidos que se pueden medir mediante un espectrógrafo, mediante un oscilógrafo o lo que fuera, que se pueden representar mediante ondas, etcétera, etcétera. Pero cuando nos movemos a esa escala, no nos movemos a la escala lingüística, nos movemos a una escala de impersonalidad total, donde el sujeto y sus operaciones están completamente segregadas y donde hay identidades sintéticas, pero esas identidades sintéticas están extraídas de la física. O en el caso de que nos movamos, en el caso de la neurolingüística, desde luego diría alguna cosa, pues nos moveríamos en el caso de la fisiología. Y aquí, por supuesto, hay una segregación total del sujeto. Y hay verdades sintéticas, hay verdades científicas en el sentido de identidades sintéticas sistemáticas. Pero claro, hemos perdido de vista por completo las lenguas. Hemos perdido de vista por completo los fonemas que sí son relevantes desde el punto de vista del significado. Entonces, cuando nos movemos a esos fonemas que sí que tienen relevancia desde el punto de vista del significado semántico del lenguaje, de la lengua, de cada lengua en concreto, ya nos movemos a escala 2 alfa 2, que es decir, aquí partimos de las operaciones, pero partimos de un progreso de esas operaciones a contextos envolventes, a estructuras envolventes,
que ya no son operatorias, pero que están determinando esas operaciones. Y aquí es donde nos encontramos esas estructuras de las que he hablado, esas estructuras matriciales de los rasgos distintivos que están determinando los fonemas. Aquí uno hace una comparación muy bonita de la que ya he hablado una vez sobre comparando las clasificaciones lingüísticas y las clasificaciones de la química. Porque cuando hablamos de fonología, pues la clasificación de clasificaciones, digamos así, es el alfabeto fonético internacional, donde cruzando todos los rasgos distintivos del alfabeto, pues, del aparato fonador humano, pues nos da como resultado todos los fonemas posibles de todas las lenguas. En principio las lenguas son reconstruibles desde ese alfabeto fonético internacional. Es una clasificación, es lo que la teoría de Cerro se llama modus standing, ¿no? los modos de las ciencias, modos gnoseológicos. Pero ¿cuál es el problema? Que desde estos modos gnoseológicos, desde esta clasificación de los fonemas, no podemos progresar de nuevo a las lenguas realmente existentes. No podemos progresar del alfabeto fonético internacional, no podemos reconstruir de nuevo, por ejemplo, el español, la gramática del español. No podemos reconstruir, por ejemplo, el chino o cualquier otra lengua natural o artificial, da igual. Sin embargo, en las clasificaciones, por ejemplo, de la química, puesto que ya son teoremas clasificatorios, estamos no a escala alfa 2, sino a escala alfa 1, no solamente podemos, digamos, las morfologías naturales descomponerlas a escala de la tabla de Mendeleev, por ejemplo, sino que de la tabla de Mendeleev podemos establecer el progreso a las propias morfologías naturales, entre comillas, naturales. Y no solamente eso, sino que la potencia operatoria de la tabla de Mendeleev es tal, la potencia de ese teorema clasificatorio es tal, que incluso podemos sintetizar nuevos elementos que no estaban en la naturaleza, como los plásticos y otros elementos. Entonces, aquí se ve muy bien en esta comparación que hace Bueno la diferencia que media entre las morfologías puramente impersonales que alcanza el estado alfa 1 de la química y, sin embargo, las propias del lenguaje, que puesto que parten de complejos morfológicos humanos, culturales, dados históricamente, por supuesto que varían en función de la sociedad, del tiempo, etcétera, como son las lenguas, pues en el momento en el que llegamos a esa escala puramente impersonal de las estructuras envolventes, no podemos regresar de nuevo a ellos, porque tenemos que darlos por supuestos. Es decir, tenemos que dar por supuestas las lenguas, tenemos que dar por supuesto las operaciones, que serán suprasubjetivas, es decir, una persona no puede hacer un idioma, en principio una lengua natural, pero esas lenguas, en la medida en que implican operaciones sintácticas, operaciones pragmáticas, en la medida en que implica la historia de una lengua, la creación de neologismos, de etimologías, etcétera, etcétera, supone necesariamente las operaciones de los hablantes que han dado lugar a ello. Entonces, en el momento en el que, digamos, volvemos a las operaciones que están en el origen de esas lenguas, ya no nos movemos a la escala de plano alfa, sino que nos movemos a la escala de plano beta. Y aquí es donde Bueno pone la diferencia gnoseológica entre el tipo de lingüística que practican los estructuralistas, sosiu, para decir una palabra, y el tipo de lingüística que ejercitan los generativistas, ¿no? Chomsky. Porque estos, los generativistas, se mueven fundamentalmente a la escala de plano beta, es decir, que suponen las operaciones, y por eso su campo, digamos, más característico es el de la sintaxis. Porque aquí nos movemos ya a la escala del plano beta 1, donde las operaciones se reconstruyen a través de otras operaciones, ¿no? Aquí he puesto también, además de la sintaxis de Chomsky o de Pike, la pragmática, ¿no?, que he citado antes. Por ejemplo, pues el estudio de las implicaturas conversacionales de Rice, ¿no? Cuando yo le pregunto a alguien, ¿tienes hora por la calle, por ejemplo? O en una mesa le pregunto a alguien, ¿puedes pasarme la sal? Ahí lo que estoy diciendo realmente no es poder pararme la sal, sino lo que estoy diciendo es pásame la sal, en caso de que puedas, ¿no? Si el interlocutor me dijera sí, simplemente, pues evidentemente se produciría un corte en la conversación. Entonces, la pragmática lo que estudia es precisamente ese tipo de inferencias lógicas, ese tipo de implicaciones lógicas que hay en el lenguaje cuando se dicen cosas a nivel literal, pero a nivel semántico se están diciendo otras cosas. Entonces, ahí lo que hay es una reconstrucción de operaciones a partir de otras operaciones. Y aquí yo creo que también hay una cosa muy interesante a propósito de Wittgenstein, ¿no? Cuando Wittgenstein habla de la teoría de juegos, porque Wittgenstein realmente lo que hizo en la filosofía del lenguaje del siglo XX es reorientarla realmente de los estudios de semántica, los que había estado él centrado en el Tractatus, a los estudios de pragmática. Y yo creo que el fundamento de todo esto es precisamente que Wittgenstein en las investigaciones filosóficas se mueve a una escala 2 beta 1, porque el paradigma de las metodologías 2 beta 1 para Bueno es la teoría de juegos, precisamente. La teoría de juegos no entendía en un sentido puramente matemático, puramente formal, sino aplicada, digamos, al campo humano, a las operaciones entre dos sujetos, por ejemplo, cuando juegan al ajedrez, donde mediante prolepsis y anamnesis un sujeto tiene que tratar de envolver y de neutralizar las operaciones del oponente, ¿no? Entonces, la pragmática
cuando analiza ese tipo de implicaturas conversacionales, pues pasa amenazar, etc., lo que está haciendo realmente es un análisis parecido al de la teoría de juegos, porque está moviendo en dos vectores. Entonces, cuando Wittgenstein habla de que el lenguaje son juegos, de que lo que hay son juegos de lenguaje, y que no hay ninguna relación entre ellos, sino que lo que hay es un parecido de familia, ¿no? Pues yo creo que realmente el fulcro de verdad de esa tesis es que Wittgenstein se está moviendo en una escala puramente pragmática y que en ese sentido está ejercitando, digamos, una metodología 2-beta-1. Ahora, el problema es cuando esta tesis se generaliza todo el lenguaje, porque cuando nos movemos a escala de la fonética, cuando nos movemos a escala de morfología, de la sintaxis o lo que se quiera, pues ahí ya no hay juego. Es decir, esas tablas matriciales que hacen los fonólogos no tienen nada de juego. Ahí no hay ningún juego por ninguna parte. Entonces, el problema es cuando se generaliza esta idea de juego a todo, a la autoridad del lenguaje. Y yo he añadido a la clasificación que hace, bueno, otra cerdilla, que es las metodologías 1-beta-1, que estas son genéricas al campo humano y etológico, ¿no? Aquí el paradigma sería la historia fenoménica, ¿verdad? Y entonces, pues aquí los fenómenos que tendríamos son efectivamente reconstrucción de operaciones mediante operaciones, pero mediadas por un contexto objetual, ¿no? Un contexto objetual que son, pues, fundamentalmente documentos y monumentos, ¿no? Entonces he puesto, por ejemplo, la lingüística histórica o la sociolingüística, que son investigaciones lingüísticas que requieren necesariamente, pues, de documentos o de monumentos, normalmente de textos, ¿no? Porque para reconstruir diacrónicamente la evolución de una lengua hace falta textos, ¿no? Pues un texto del siglo XI, del siglo XIII, del siglo XVI, se va reconstruyendo la lengua del español o la lengua que fuera, también grabaciones últimamente, ¿no? Especialmente en la sociolingüística esto se hace mucho, ¿no? Para establecer las isoglosas, que son las divisiones por las que una sociedad, pues, habla en determinado dialecto o en otro, ¿no? Entonces aquí se reconstruyen operaciones, pero se reconstruyen a través de objetos. Y luego, finalmente, pues, a la escala beta 2, pues, todo lo que tiene que ver con la lingüística aplicada, la enseñanza de idiomas, donde hay una continuidad total, una identidad, dice, bueno, sustancial, entre las operaciones del sujeto nosológico y del sujeto temático. Entonces, lo que vemos aquí, en una palabra, es la teoría de la doble articulación, ¿no? En fin, es una cosa muy conocida, pero por si no lo conocen, la teoría de la doble articulación lo que supone, básicamente, es que cada sonido del lenguaje no está vinculado unívocamente a algún tipo de significado semántico, sino que hay, efectivamente, dos articulaciones, dos niveles en los lenguajes de palabras, de tal manera que la segunda articulación son una serie de sonidos, de fonemas, que combinados entre sí, es decir, un inventario finito de sonidos que al combinarse entre sí dan lugar a unidades de rango mayor, que serían la primera articulación del lenguaje, y que ahí ya sí hay un significado léxico pleno, ¿no? Por utilizar el lenguaje de la prosemática, hay, en el caso de la segunda articulación, de los fonemas y los morfemas, tenemos un significado relativo, mientras que en el caso de la prosemática, el término técnico que utiliza es el de cenemas, para referirse a estas unidades, y en el caso de la primera articulación, pues tenemos un significado semántico pleno, porque tenemos palabras, oraciones, textos, etcétera, etcétera. Aquí el término técnico que utiliza la prosemática es el de teoremas, eso es, cenemas y teoremas. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión noseológica que sacamos de esto? Pues que la tradición estructural de Saussure se mueve fundamentalmente a escala de la segunda articulación, es decir, de los fonemas y de los morfemas, que es donde, a decir de Jacobson, menos libertad tiene el hablante, ¿no? Y dice, bueno, y si interpretamos esta libertad de la que nos habla Jacobson en términos de operatoriedad, es decir, libertad del hablante significa que su operatoriedad está limitada, esto quiere decir que nos movemos a escala alfa. Mientras que a escala de la primera articulación, es decir, del significado léxico, semántico, sintáctico y luego pragmático de los lenguajes de palabras, nos movemos ya a una escala beta, porque el hablante tiene una libertad total para combinar unas palabras con otras, incluso para crear neologismos, para combinar unas formas y otras, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué es lo que vemos enseguida? Una cosa muy importante sobre la doble articulación. La doble articulación del lenguaje es una teoría que normalmente se atribuye a Martinet, que es un fonólogo de la tradición de Saussure, pero que también, casi de forma simultánea, se desarrolló en el estructuralismo norteamericano por un lingüista que se llama Charles Hockett. El interés de Hockett en la segunda articulación del lenguaje era sostener que el lenguaje era una cosa específica del ser humano. Es decir, y aquí nos adentramos en un tema ya que toca realmente lo filosófico, lo
tema filosófico importante. Cuando, según Hocke, y según todos los lingüistas que siguen a Hocke, cuando tenemos un lenguaje doblemente articulado, como puede ser el español o cualquier otra lengua natural, tenemos un lenguaje específicamente humano. Y esto sería lo que distingue realmente a las lenguas humanas de las llamadas lenguas animales, porque este es otro de los grandes problemas. Ahora bien, hay una polémica larguísima, y que bueno, la tiene comentada en un texto, no es un artículo realmente, es una transcripción de una conferencia que dio en los años 80, que se llama Lenguaje y pensamiento en Platón, donde de nuevo vuelve sobre el crátilo, y donde una de las cosas que comenta allí es la disputa que hay entre etólogos y lingüistas por la especificidad del lenguaje. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues que los lingüistas sostienen que el lenguaje doblemente articulado es algo específico del ser humano, es algo propio de los hombres, que los animales no tienen. Sin embargo, los etólogos insisten, y siguen insistiendo, y cada día hacen nuevos descubrimientos al respecto, de que los lenguajes animales también están doblemente articulados. He puesto abajo aquí un ejemplo curioso del lenguaje de las ballenas jorobadas, que es uno de los lenguajes más curiosos del mundo animal, porque no solamente tiene dos articulaciones, sino que tiene cinco, al parecer, según los primeros etólogos que descubrieron, que descodificaron la sintaxis fónica de los lenguajes de las ballenas jorobadas, tienen hasta cinco articulaciones, que ellos pues, van distinguiendo unidades, frases, temas y la canción de las ballenas en total. Y hay una serie de animales que efectivamente han demostrado tener varias articulaciones, por ejemplo, los pájaros cantores, las aves paseriformes oscinas, los bonobos, los macacos, los murciélagos. Es decir, desde los años 60-70 prácticamente cada año se va descubriendo una nueva especie animal que efectivamente tiene un lenguaje doblemente articulado. Y sin embargo los lingüistas siguen negándose a reconocer que, y esto es muy curioso porque, bueno, en los años 80, en este texto del 82, alude a esta polémica, como una polémica efectivamente muy reciente que estaba teniendo lugar en ese momento, y si ustedes leen literatura científica de los últimos años, 2010-2015 hasta hoy, la disputa entre etólogos y lingüistas es que sigue exactamente igual, es decir, no ha cambiado ni un ápice. Y vamos, por citar a un lingüista español muy metido en esos temas, Víctor Longa, de la Universidad de Santiago, el argumento que utilizan los lingüistas ahora mismo para no conceder a los lenguajes animales el estatuto de lenguajes doblemente articulados es que no tienen referencialidad, lo que ellos llaman semanticidad o referencialidad. Claro, esto es un asunto también bastante problemático porque hay efectivamente lenguajes animales que sí tienen referencialidad de acuerdo con la definición de referencialidad que dan los lingüistas. Por ejemplo, las famosas abejas de Bonfils, ¿no? Estas abejas que hacen un baile para señalar dónde está el polen, dónde está tal flor, dónde está tal sitio, pues ahí sí que se reconoce que hay una referencialidad en el lenguaje animal, porque efectivamente hay un contenido semántico que el baile está indicando referencialmente. Sin embargo, todos los lenguajes doblemente articulados del reino animal que se han descubierto hasta ahora parece que no tienen referencialidad. Lo que pasa es que la idea de referencialidad que se utiliza por parte de los lingüistas es muy... yo creo que es una idea puramente ad hoc. Porque, por ejemplo, las aves paseriformes, que efectivamente tienen un lenguaje triplemente articulado, no tienen notas, y esas notas las van combinando de dos a dos, en lo que podría ser lo análogo a lo que nosotros llamamos sílabas, y a su vez esas sílabas en estructuras todavía mayores, las aves paseriformes pues no tienen un lenguaje referencial en el sentido de las abejas, pero sin embargo sí que tienen lo que llaman un lenguaje emocional, lo llaman así los etólogos. Es decir, que lo que hacen mediante ese tipo de cantos triplemente articulados es exteriorizar pues determinadas conductas etológicas, que son fundamentalmente dos según los etólogos, una que llaman bienvenidas señoritas y otra que se llaman aléjense caballeros. Bueno, las bienvenidas señoritas pues sería una conducta de cortejo, y los aléjense caballeros sería una conducta de mantener a raya a los depredadores o a otros machos, ¿no? Entonces claro, decir que esto no es referencial, pues hombre, no es referencial en el mismo sentido de las abejas, pero ya supone, entre otras cosas, la referencia del dimorfismo sexual entre las diferentes aves, ¿no? Que yo creo que es bastante. Pero, en definitiva, lo importante, yo creo, en la argumentación que hace bueno en ese texto, es que este tipo de disputas entre etólogos y lingüistas no son propiamente disputas categoriales, esto es lo importante. Es decir, que no es que los lingüistas no puedan admitir la existencia de lenguajes animales por cuestiones de referencialidad, de doble articulación, lo que fuera, no es por cuestiones internas, no es por cuestiones categoriales, sino que es por cuestiones filosóficas, por cuestiones que involucran el propio principio de cierre de cada categoría. Porque, si recordamos lo que decíamos a propósito de la fonología estructural,
el hecho de que podamos reconstruir envoltorios, bueno, los llamo envolturas no operatorias para esas operaciones, es decir, esas tablas matriciales que están determinando los fonemas, el factor, digamos, natural, entre comillas, alfa 1, que está funcionando detrás de, esas tablas matriciales, lo dice, bueno, en el mito de la cultura, es la universalidad del aparato fonador humano. Es decir, el hecho de que todos tengamos un aparato fonador que anatómicamente sea, pues, idéntico, muy parecido, es lo que hace realmente que podamos establecer esas tablas matriciales donde los fonemas pueden ser articulados y pueden ser factorizados. Y así podemos reconstruir el alfabeto fonético internacional, lo que fuera. Vale, imagínense lo que pasaría si tuviéramos que introducir en el ámbito de la lingüística, pues, el aparato fonador de las ballenas jorobadas, o el aparato fonador de los murciélagos, o de cualquier otro animal. Es decir, introducir los lenguajes animales en el ámbito de la lingüística supondría realmente dinamitar la lingüística tal como la conocemos. Supondría dinamitar por completo la unidad nociológica de la lingüística, si es que tal unidad existe. Y eso es lo que vamos, porque hemos estado hablando, pues, de las categorías lingüísticas, de las categorías etológicas, se podrían citar otras categorías. Hay mucha gente que me pregunta si voy a hablar de los lenguajes formales. No me he preparado específicamente para eso, pero bueno, a veces podría hablar naturalmente de los lenguajes formales. Esas categorías, sin embargo, como hemos visto, no hablan del lenguaje. Esa es la principal conclusión crítica nosológica que tenemos que sacar de estos análisis. Es decir, que cuando vemos este mapa nosológico que nos traza aquí, bueno, que yo he ampliado un poco, pues resulta que aquí no aparece el lenguaje por ninguna parte. Es decir, la lingüística, pues, habla de fonemas, habla de morfemas, habla de construcciones sintácticas, de frases, de oraciones, incluso puede hablar de lenguas, ¿no? De lenguas enteras, la famosa lingüística contrastiva, ¿no? Que, pues, hace comparaciones entre, pues, una lengua y otra, entre el francés y el chino o lo que fuera, y puede hacer también tipologías lingüísticas. Es decir, desde los rasgos distintivos de los fonemas, desde la unidad mínima hasta las lenguas o las tipologías lingüísticas o las familias lingüísticas, el lenguaje realmente no aparece por ninguna parte si hacemos un análisis nociológico estricto de la lingüística. Hombre, si abrimos un libro de lingüística, pues vamos a encontrar el lenguaje por todas partes, y los lingüistas están hablando del lenguaje todo el rato. Pero, sin embargo, y esta es la tesis, cuando hablan del lenguaje, probablemente lo que están haciendo no es lingüística, sino que lo que están haciendo más bien es filosofía del lenguaje. Y esto ya nos remite a otro campo completamente distinto, bueno, no completamente distinto, pero sí al menos disociable de estas consideraciones sociológicas que he hecho, que tiene más que ver con la ontología, si se quiere. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Bueno, pues hay una conferencia que dio, bueno, en 2013, si me equivoco, de hecho creo que algunos de los aquí presentes estabais por ahí, en unos encuentros en la Fundación Gustavo Bueno, que se titulaban Cuestiones de actualidad sobre los lenguajes de palabras. Y ahí dio una conferencia sobre la estructura ontológica de los lenguajes de palabras. Y hay un momento, bueno, no pretendo naturalmente hacer justicia a esta conferencia ni resumir lo que él dice, porque son muchas cosas, pero una de las cosas que dice, cuando se pregunta efectivamente, cuando se hace esta pregunta, ¿qué es el lenguaje? Lo que dice es, pues, el lenguaje, así dicho, en singular y sin más matices, es un mito. Lo dice así, es un mito, el lenguaje es un mito. Claro, que sea un mito el lenguaje, pues no quiere decir que el lenguaje no exista, o que sea una cosa despreciable, o que no haya que analizarlo, lo que fuera. Quiere decir fundamentalmente lo siguiente, yo creo. Bueno, de la misma manera que cuando Bueno habla de la cultura, del mito de la cultura, ¿verdad?, por citar otro libro famoso suyo, pues no quiere decir que la cultura no exista. Lo que quiere decir es que no existe la unidad, y más concretamente la unidad atributiva de todas las culturas. Lo que existe es, pues, la cultura circunscrita, pues, la cultura española, la cultura francesa, lo que fuera. Y lo mismo que las izquierdas. Lo que no existe es la izquierda en general. Lo que existe son las diferentes generaciones de izquierdas que están enfrentadas entre sí, que son incompatibles entre sí. Entonces, pues, con el lenguaje vendría a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, hablar del lenguaje en abstracto, ya sea para decir que es la mesa del ser o para decir lo que fuera al respecto, pues yo creo que es simplemente incurrir en un mito oscuro y confuso, un mito tenebroso, que nos aparta por completo de las morfologías realmente existentes, que son los lenguajes realmente existentes, los lenguajes naturales, el español, el francés, o los lenguajes formales, si quiero, incluso los lenguajes animales, si quiero, todos los fenómenos que se agrupan dentro de la categoría de lenguaje. Pero el lenguaje, así en singular, sin más, cuando se habla del lenguaje en general, se está hablando, yo creo, de un mito. Y claro, aquí es donde viene realmente el gran problema, y donde yo creo que se puede aventurar realmente una justificación filosófica del fenómeno que yo empezaba, con el que yo empezaba esta charla. Y es que, si yo creo, si la tradición contemporánea del siglo XX, fundamentalmente, se ha centrado de tal manera en el lenguaje, ha sido, entre otras cosas, naturalmente, ya he citado el caso de la lingüística, ¿no?, el caso de que
pues las categorías lingüísticas pues experimentaron una auténtica revolución a principios del siglo XX, pero yo creo que la razón filosófica de fondo es que el lenguaje se utiliza realmente como un mito que viene a sustituir a otros mitos de la tradición filosófica, que ya en el siglo XX pues suenan demasiado fuertes, suenan demasiado metafísicos, ¿no? Por ejemplo, probablemente ya ningún pensador de estos antimetafísicos o posmetafísicos del siglo XX se atrevería a decir que el hombre es el animal racional o algo por el estilo, o que lo que caracteriza al hombre respecto a los animales es la razón o algo por el estilo. Sin embargo, sí que se atreven a decir, y lo dicen muchos, y es algo que aparece constantemente, que lo característico del hombre es el lenguaje. Y parece que con esta tesis se está diciendo algo mucho más positivo y mucho más certero que cuando se dice que el hombre es el animal racional, y sin embargo está diciendo exactamente lo mismo. Al menos es igual de tautológico, porque lo que nos indica la etología precisamente, sobre todo los desarrollos a partir de los años 70, etc., es que no solamente los animales tienen una racionalidad, no la misma racionalidad que los hombres, porque la diferencia, según bueno, está en las instituciones, la racionalidad institucional, pero los animales sí que tienen racionalidad. Entonces, no se puede sostener que los hombres sean animales racionales, porque todos los animales son racionales a cierta escala. Pero lo interesante es que tampoco se puede sostener que el hombre sea el animal con lenguaje, porque hay animales que también tienen lenguaje. Entonces, yo creo que estas tesis de que el hombre es el animal con lenguaje, de que lo característico del hombre es el lenguaje, de que el lenguaje es la casa del ser, su morada habita el hombre y todos esos temas, es precisamente un intento de darle un formato no metafísico a una tesis que en el fondo sigue siendo plenamente metafísica y que en el fondo recoge pues toda la tradición del racionalismo idealista moderno, ¿no? Pues, por ejemplo, con Dirac, cuando decía aquello de que razonar bien consiste en utilizar un buen lenguaje, ¿no? Y con Dirac no era ningún filósofo analítico del siglo XX ni nada de todo eso, y sin embargo esa tesis sigue funcionando a toda velocidad, a pleno pulmón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo creo que ocurre lo siguiente, para empezar. En esas conferencias del 2013, cuando Bueno hablaba de la filosofía del lenguaje, una cosa en la que insiste constantemente, en la que insiste en su conferencia y en la que insiste después en los coloquios y otras conferencias, es la importancia que tiene, en general, para el tema filosófico, pero en esta cuestión en particular, una distinción lógico-material, una distinción erótica fundamental, que es la distinción entre todos atributivos y todos distributivos. Por la siguiente razón. Porque los debates en torno a los lenguajes de palabras, a la filosofía del lenguaje que se dio en la antigüedad y todavía en la Edad Media, no hay más que pensar pues, en las polémicas sobre los universales, los nominalistas, realistas, etc., son polémicas que se hacen bajo un formato principalmente distributivo, de totalidades distributivas, porque se hacen bajo la idea de ciencia aristotélica, es decir, de la idea de ciencia fundamentalmente silogística, ¿no? La ciencia como hábitos conclusiones de los escolásticos. Ahora bien, ¿cuál sería digamos, el significado nosológico de eso que se suele llamar la revolución científica? Por decirlo de alguna manera, de las ciencias categoriales que van surgiendo pues, del siglo XVI al siglo XVIII, XIX, por decir algo, ¿no? De la mecánica, la química, después la termodinámica, la biología, después, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el significado de esas ciencias que ya no se ajustan a la segunda acepción de ciencia de la teoría del cierre, que es la ciencia silogística de Aristóteles, sino que se ajusta más bien a la tercera acepción de ciencia de la teoría del cierre, que son las ciencias positivas o categoriales? Pues es precisamente que esa racionalidad distributiva e isológica en la que se habían desarrollado las polémicas de filosofía del lenguaje de la antigüedad y la Edad Media, no es que se sustituya, porque tampoco son, digamos así, una oposición dicotómica, no es una disyunción fuerte la que hay entre totalidades distributivas y atributivas. Pero sí que el tipo de racionalidad, el tipo de totalizaciones características en las ciencias positivas es la racionalidad atributiva, la racionalidad sinalógica. ¿Por qué? Porque las ciencias categoriales suponen necesariamente para alcanzar esas entidades sintéticas sistemáticas contextos determinantes en los que haya identidades sustanciales asentadas sobre nexos paratéticos, es decir, sobre conexiones primogenéricas sobre las que se puede operar, porque M1, como yo he sabido, tiene, para Bueno, ese privilegio no seológico, no ontológico, pero sí no seológico, de que puede ser operado. Es decir, que los operándolos con los que funcionan los científicos tienen que ser sinalógicos, tienen que ser unidades sinalógicas y, por lo tanto, totalidades atributivas. Y es muy interesante también la crítica que hace Bueno a la tradición idealista, es una crítica muy original, sobre todo a Kant, ¿no? Sobre todo se lo echa a Kant, ¿no? Como esta tradición realmente de la filosofía moderna, del racionalismo idealista hasta Kant y también después,
es realmente una especie de nematología que se hace sobre estas ciencias para intentar justificarlas filosóficamente, pero sin saber realmente cuál es el fundamento lógico material de este cambio. Es decir, que Kant realmente, aunque trata de justificar la mecánica de Newton y toda la ciencia de su tiempo, realmente Kant está funcionando constantemente con la silogística aristotélica. Está funcionando con la idea tradicional de ciencia, está funcionando con totalidades distributivas. Y no se ha dado cuenta realmente de que la perspectiva lógico-material de la ciencia moderna más bien es atributiva. Ahora bien, en el siglo XIX, y todavía en el siglo XX como hemos visto, pero es algo que se inicia fundamentalmente en el siglo XIX, aparece otra modalidad, otra modulación de la idea de ciencia, que es la cuarta acepción de la idea de ciencia, la teoría del cierre, que es lo que uno llama ciencias categorías ampliadas, y que en su origen se llamaban ciencias del espíritu, y que hoy se suelen llamar pues, ciencias humanas, o ciencias sociales, etc. Y precisamente la lingüística en el siglo XX, la lingüística estructural, por su boom, ¿no? Por la revolución que supuso en la lingüística estructural, se ha tomado muchas veces, o se toma habitualmente, como el paradigma mismo, como el modelo de lo que es una ciencia humana. Como el canon, el modelo que tiene que seguir el resto de ciencias humanas. Y efectivamente fue así, porque la lingüística estructural efectivamente sirvió, por ejemplo, a la antropología estructural de Lévi-Strauss para organizarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estas ciencias humanas que surgen en el siglo XIX, y la lingüística es probablemente el paradigma de las ciencias humanas, pues el tipo de racionalidad que mantienen es más bien el distributivo. ¿Por qué? Porque no entroncan tanto con esas tradiciones técnicas y científicas propias de las ciencias categoriales, sino que entroncan más bien con la tradición filosófica tradicional. Hemos visto que en el caso de Saussure, su punto de partida básicamente es el convencionalismo aristotélico. Y prácticamente todas las disputas y todas las cuestiones internas de la lingüística son en el fondo cuestiones filosóficas que están absolutamente predeterminadas o preformadas en los debates clásicos sobre el naturalismo o el convencionalismo de los signos, sobre el anomalismo o el analogismo del lenguaje, ¿no? Que es lo que diferencia a platónicos de estoicos, etc. etc., ¿no? Entonces, este tipo de ciencias tiene más bien una racionalidad de tipo distributivo e isológico, porque el lenguaje es distributivo e isológico, precisamente por lo que decimos, que el lenguaje no es una totalidad atributiva universal que se pueda predicar de todos los hombres, sino que depende de la inculturación de cada hombre. Es decir, un hombre, un niño que se pone, es decir, el famoso caso de Kaspar Hauser, ¿no? El niño ese que se deja fuera de la civilización y que se cría pues, con los lobos o fuera, ¿no? Todos esos ejemplos que hay típicos en la tradición de niños que están sin inculturar, esos niños no aprenden ninguna lengua, lo único que aprenden pues, son pues, a balbucear o a ruidos o a imitar sonidos de los animales o lo que fuera. Es decir, el lenguaje no es un factor impersonal, atributivo, propio de todos los hombres, no es una capacidad innata de todos los hombres, sino que depende necesariamente de la enculturación que se da necesariamente de forma distributiva por cada cultura, ¿no? Y entonces, el lenguaje pues no es un lenguaje universal, sino que es un lenguaje particular, el español, el francés, el chino, lo que fuera. Y entonces, ¿cuál es el gran peligro, yo creo, de las ciencias humanas y la razón por la que hay que estar alerta constantemente, hay que ejercitar una crítica gnoseológica constante de estas ciencias humanas? Pues la tendencia constante, por su propia estructura paradójica, ¿no? Esto, porque las ciencias humanas tienen, esto me acuerdo que yo creo haberse lo oído escuchar a Diego Ongay, una metáfora muy bonita, que las ciencias humanas tienen una estructura dioscúrica, ¿no? Como los dioscuros, que para que uno se ilumine, otro se tiene que oscurecer, y viceversa. Las ciencias humanas, para que sean ciencias, tiene que desaparecer necesariamente el componente humano, el componente beta. Y para que sean humanas, pues tiene que desaparecer el componente científico, el componente alfa. Es decir, que tiene una estructura dioscúrica. Entonces tienen una especie de estructura, digamos, una naturaleza paradójica, si se quiere ver así. Entonces, por su propia naturaleza paradójica, por este doble plano operatorio de ida y vuelta, de regresos y progresos entre el plano alfa y el plano beta, las ciencias humanas tienen la tendencia constante a presentarse como ciencias positivas, realmente, como a positivizarse, como si fueran realmente ciencias categoriales en el tercer sentido de la teoría del cierre. Y en el caso de la lingüística, pues yo creo que esto tiene un nombre y apellido, que es el caso de Noam Chomsky, ¿no? Porque Noam Chomsky efectivamente considera que hay una serie de estructuras mentales, lo que es la famosa estructura profunda, ¿no? Sintáctica, de todos los lenguajes, ¿no? Para ver si hay un lenguaje que cae completamente en el mito del lenguaje, a mi juicio, y esto sin perjuicio, naturalmente, de la fertilidad que puedan tener los análisis, digamos, inmanentes sintácticos que puedan hacer los generativistas a la hora de moverse en su categoría.
Pero Chomsky, inmediatamente, en cuanto trata de representarse su propia actividad gnoseológica, pues cae en el mito del lenguaje, porque supone que el lenguaje es universal, que es una especie de capacidad humana, y cómo trata de justificar esta unidad atributiva universal del lenguaje humano, pues recurriendo a los genes, es decir, recurriendo al plano alfa 1, a la intersubordinación total. Entonces, claro, cuando recurres a la genética, pues tienes que suponer pues, que en la doble hélice pues, hay algún componente genético que es el del lenguaje, ¿no? Entonces hay una linealidad entre un gen del lenguaje, que todavía no se ha descubierto porque es una cosa puramente intencional, y el español, por ejemplo. Entonces, pero claro, del gen que supuestamente determina el lenguaje al español, pues no, hay un corte no sé, total. Concretamente lo que hay, bueno, a uno que venga después igual le explota la cabeza cuando diga esto, pero lo tengo que decir porque si no, no estaría ejerciendo el motivo filosófico. Lo que hay aquí es una revisión a la patente general, porque lo que hay es una discontinuidad total entre el plano de los genes, que ahí sí que hay una totalidad atributiva y sí la lógica, porque es por contacto paratético, y las unidades morfológicas, culturales, que desarrollan cada una de ellas un lenguaje. Entonces hay una discontinuidad total. Y lo mismo pasa exactamente con el tema de la neurolingüística, porque el tema de la neurolingüística también nos remite al plano alfa 1, al plano de la impersonalidad total. Entonces, pues nos podemos remontar, por ejemplo, pues de la capacidad de un hablante determinado para hablar en determinada lengua, nos podemos remontar, por ejemplo, a determinadas conexiones sinápticas que están en el área de Broca o en el área de Wernicke, y entonces cuando esas áreas quedan dañadas por algún tipo de accidente, se dan pues, las afasias, las 6 afasias de Luria, que después Jacobson sistematizó en 2 afasias, etc. Es decir, todos esos problemas efectivamente se pueden reconstruir. Nosotros podemos regresar de los problemas lingüísticos, de los asuntos lingüísticos en hablante concreto, podemos regresar a factores naturales anteriores dados a la escala de la fisiología del cerebro. Pero sin embargo, del área de Wernicke no podemos progresar al español. Del área de Wernicke no podemos reconstruir la gramática del español, por ejemplo. Entonces ahí es donde se da el corte, ahí es donde se da la inconmensurabilidad entre los planos. Y el hecho de que podamos establecer este tipo de mapas gnoseológicos, sea de la lingüística o sea de cualquier otra ciencia, es precisamente porque nos estamos moviendo, nos estamos fundamentando en una ontología que es pluralista y discontinuista. Porque si no, pues acabaríamos en el rito del lenguaje, acabaríamos diciendo que la lingüística pues, es la ciencia del lenguaje, como quienes dicen que la biología es la ciencia de la vida o que la antropología es la ciencia del hombre. Pero resulta que no. La conclusión crítica fundamental de la teoría de cierre es que no es así. Que esta teoría monista del objeto, la teoría de que las ciencias tienen un objeto, pues lo que tienen las ciencias más bien es un campo de términos múltiples. Ya hemos visto que la operación que realiza Saussure precisamente, y la razón por la que ahí empieza la lingüística entre comillas científica, la lingüística estructural, es precisamente porque él es capaz de segmentar las componentes del lenguaje y enclasarlos en diferentes clases, en fonemas, en morfemas o lo que fuera, para poder operar con ellos. En el momento en el que existe esa multiplicidad es cuando podemos operar con ellos a nivel gnoseológico. Y entonces, como digo, el problema de la lingüística es constantemente ese. Tratar de justificar, digamos, ese mito del lenguaje universal acudiendo a factores genéticos, a factores atributivos, suponiendo, o neurológicos, a lo mismo, suponiendo que la lingüística, es decir, que el lenguaje puede positivizarse como si fuera una ciencia categorial, en el sentido de la física o de cualquier otra ciencia. ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo esto? Y ya concluyo. Pues yo creo que lo que hay en el fondo de todo esto, como hay en el fondo de muchos otros mitos que he analizado, bueno, es el mito de la humanidad, el mito del hombre, que se apoya muchas veces precisamente en estas ciencias humanas. ¿Por qué? Pues porque estas definiciones metafísicas del hombre, ¿no? El hombre es el animal racional, es el animal. Lo que define al hombre es el logos, ¿no? Por ejemplo, la tradición estoica, la tradición de la lingüística cartesiana, ¿no? que da nombre a ese libro de Chomsky tan famoso, ¿no? La gramática de Port-Royal, el caso propuesto de Condillac, el Rosens en España, etcétera, etcétera, suponen de alguna manera que el lenguaje es una capacidad definitoria del hombre, igual que la razón lo era en otras formulaciones metafísicas. Pero claro, cuando se sustituye la razón por el lenguaje, pues lo que está haciendo el lenguaje realmente es ocupar el puesto que ocupaba ese mito de la razón, con R mayúscula, cuando lo que hay más bien son múltiples racionalidades opuestas entre sí y que están en contradicción en función de las diferentes categorías. Y es muy interesante, yo creo, constatar cómo prácticamente siempre que bueno analiza un mito, por ejemplo, el mito de la felicidad, del que hablábamos en otra ocasión,
pues termina con el mito del hombre, ¿no? Porque se supone que la felicidad es el destino del hombre, ¿no? Entonces, el mito de la felicidad de alguna manera estaría fundado en el mito del género humano, de la unidad atributiva del género humano. Y cuando habla, por ejemplo, del mito de la izquierda, pues también termina con una frase sobre el mito del género humano. Cuando habla del mito de la globalización, por ejemplo, que también es otro mito, porque la globalización aureolar pues no es una única globalización atributiva, sino que lo que hay son múltiples globalizaciones positivas. Pues también, efectivamente, habla sobre, concluye su obra sobre el mito de la caverna, perdón, la vuelta a la caverna, hablando sobre el mito del género humano. En el mito de la cultura también, al final, y en el capítulo en el que habla precisamente de temas de lingüística, cuando dice lo del aparato fundador humano, es un apartado que se titula El mito de la cultura humana, el mito de la unidad atributiva de la cultura humana. Es decir, que de alguna manera, este tipo de mitos, cuya titulación y cuya crítica constante es, yo creo, el nervio didáctico del marxismo filosófico, pues se apoya muchas veces en última instancia en este mito de la humanidad, como un género que de alguna manera está unido mediante nexos, ¿verdad? Bueno, pues lo que hay que hacer, yo creo, es impugnar esta idea y impugnar, tenemos la idea derivada de ella, de que puesto que hay solamente una humanidad, hay un único lenguaje y que ese lenguaje es definitorio, característico de esa humanidad, pues lo que nosotros diríamos más bien es que puesto que no hay una sola humanidad, sino que hay muchos grupos enfrentados entre ellos distributivamente, pues el lenguaje pues tampoco puede ser una unidad atributiva, ¿no? Y entonces, pues acabar con esa famosa frase de Lévi-Strauss que dice aquello de que las ciencias humanas no constituyen al hombre, sino que más bien lo disuelven. Y esto es todo. Muchas gracias. Estupenda conferencia que nos has dado y presentación. Y bueno, yo te querría plantear, bueno, alguna cuestión, bueno, dos cuestiones así que se me ocurren. Una es, claro, generalmente en la tradición analítica uno de los primeros filósofos del lenguaje que se considera es Frege. Y claro, en Frege, en cierto modo, por lo que has contado, yo veo un poco la misma estrategia que en su ser, es decir, pegar el corte radical entre significantes y significados, y eso es precisamente lo que le permite a él con crear un lenguaje formal, la pasigrafía, bueno, en la conceptografía, en la pasigrafía de Peano, y a partir de ahí, pues, a la manera un poco de las matemáticas, conseguir, claro, pues una ciencia matemática. Pero claro, el precio que paga por eso, efectivamente, es que su lógica, aunque la pensaba como para un lenguaje como para pensar, sirve para cualquier cosa menos para pensar. Quiero decir que la lógica al final sirve cuando permite sobre todo modelizar matemáticas, no el lenguaje natural. Entonces, un poco como veías esta cuestión de la lógica formal, y luego la otra cuestión que te plantearía es un poco a la hora de plantear el lenguaje, ¿no? Desde una perspectiva, por así decir, yendo a la ontología, ¿no? Has hecho una lectura más gnoseológica del asunto, ¿no? Claro, el problema es que desde una perspectiva ontológica, claro, el lenguaje, una de las ideas que yo siempre recuerdo señalaba desde, pues, ya está en las actas del 82, es la conexión del lenguaje inmediatamente, aunque la filosofía del lenguaje moderna tiende a reducirlo como al pensamiento que va ligado a la gestualidad. Entonces él ponía siempre el ejemplo, si no recuerdo mal, de San Reparato, ¿no? Que decía como que solo San Reparato era capaz de hablar sin usar los músculos estrellados, ¿no? Porque le habían cortado la lengua. Entonces, un poco esa conexión también, si podías un poco ir un poco por esa vía ontológica. Sí, te agradezco muchísimo esto último, porque la verdad es que pensaba comentarlo, pero no lo he olvidado. Este es un aspecto al que vuelve constantemente, bueno, es lo que llaman un texto. Bueno, hay un texto también muy interesante de Bueno sobre filosofía del lenguaje que me he citado, que es su comentario a un discurso de Julio Rey Pastor, que es matemático que ingresó en la Real Academia, y a la hora de ingresar en la Real Academia dio un discurso que se llama El álgebra del lenguaje. Y a Bueno en los años 90, no sé si en 96 o 98, le encargan hacer un comentario sobre ese discurso del álgebra del lenguaje. Y una de las tesis que sostiene ahí, pero vamos, la sostiene en muchísimos sitios, que es una de las tres características de la filosofía del lenguaje de Bueno, es que el lenguaje, a nivel
puramente fonético, si quiere, en el sonido del lenguaje, ya tiene una articulación operatoria. Es decir, que, y aquí es donde él precisamente recoge el crátilo platónico, que él siempre se mete mucho con los que leen el crátilo platónico como si Platón pues fuera, para empezar, como si se circunscribiera solamente las etimologías, y también como si estuviera planteando pues una teoría puramente onomatopéyica del lenguaje, ¿no? Lo que dice, bueno, es que para Platón el lenguaje de alguna manera es constitutivamente verdadero, es decir, que tiene referenciales reales, pero no porque se refiere a ellos, sino porque el álgebra del lenguaje, digamos, la estructura lógica del lenguaje, es la misma estructura lógica de la propia realidad. ¿Y dónde está la conexión? Pues la conexión es la que da Platón, que es que los sonidos de esa segunda articulación de la que he hablado, de los significantes, están internamente vinculados a las propias operaciones gestuales que se traducen en operaciones con el aparato fonador. Es decir, que el ejemplo famoso que pone, bueno, pone un montón de ejemplos, pero un ejemplo que todavía funciona, las llamadas metáforas fonéticas, etc. La R, pues tiene ese componente vibrante, no es una consonante vibrante, y se utiliza pues sobre todo en nombres o sustantivos que tienen que ver con procesos, digamos, dinámicos, ¿no? Sugiere movimiento de alguna manera. O el caso de las vocales abiertas o cerradas, ¿no? Cuando decimos grande, estamos utilizando vocales abiertas. Cuando decimos pequeñito, la I parece ser que siempre está vinculada en prácticamente todos los idiomas con la, pues con la pequeñez, ¿no? con cosas que son pequeñas. Entonces, de alguna manera, el sonido también tiene esa estructura operatoria que remite a las cosas mismas. Entonces, lo que dice la conclusión del texto ese sobre el álgebra del lenguaje es, contra Julio Repastor, donde él sostenía que había un álgebra del lenguaje que de alguna manera reflejaba especularmente el álgebra de la razón o el álgebra de las cosas mismas, lo que dice es, no, el álgebra del lenguaje es el mismo álgebra de las cosas mismas a otra escala, porque el lenguaje, por esa organización operatoria que tiene de los sonidos, está realmente funcionando con el mismo álgebra. Y hace también una reinterpretación muy bonita de la teoría de la doble articulación desde el punto de vista del álgebra, del lenguaje. También dice que las articulaciones del lenguaje pues funcionan realmente como tablas matriciales algebraicas. Y precisamente Julio Repastor yo creo que cae enteramente en el mito del lenguaje, porque supone realmente que el lenguaje es una cosa. Y bueno, lo que me dices de Frege, pues sí, efectivamente, yo creo que tiene que ver mucho el tema de los signos autogóricos. Yo creo que ahí es donde se da el corte, porque la lógica y las matemáticas lo que están funcionando son los signos autogóricos, y los signos autogóricos precisamente lo que hacen es cortar de alguna manera con esa semántica. Es decir, la semántica son los propios signos, por esa circularidad entre el significante y significado que se dan en ellos. Creo, no sé si creo que está. ¿Más cuestiones? ¿Cómo puedo plantear? Sí, pues. No sé qué hacer. Sí, bueno, llega un poco tarde, pero. Como he escuchado esto precisamente que has dicho sobre la relación entre el género humano, ¿no?, y un lenguaje único, ¿no?, me he acordado de Mauner, que precisamente planteaba esa división, ¿no? Decía que el lenguaje pues era propio de cada pueblo, que no se podía achacar a... Era un nominalista extremo, claro. Era un nominalismo extremo vinculado con Mach. Y para escapar a ese nominalismo también, cuando le decía antes por qué... Claro, el nominalismo, el peligro que tiene es que cae en el relativismo absoluto, ¿no? Entonces él, para escapar de ese relativismo, planteaba que si los idiomas han llegado a ser efectivos, y la comunicación, mejor dicho, ha llegado a ser efectiva, es precisamente por la lucha por la vida, ¿no? Se podría decir, él decía, claro, porque aquellos que han logrado entenderse mejor, ¿no?, son ese idioma, esa lengua ha sido la que ha logrado ir saliendo adelante, ¿no? Mientras que las otras no, y que lo importante no eran las representaciones mentales que uno tuviera, sino la acción, vamos, esto totalmente disparatado, pero en cierta medida se puede aprovechar algo por ahí, sino la acción que implica, ¿no? Que no nos entendíamos, al fin y al cabo no nos entendemos, pero siempre que ese lenguaje ayude a que las acciones se vayan llevando a cabo, ¿no?, pues es útil y va evolucionando, ¿no? Y en ese sentido, cuando has hablado de esto, me he acordado precisamente de este hombre, muy importante en Viena, ¿no? Y no sé si por algún lado se puede meter
lo que has dicho. El tema del nominalismo, vamos. Sí, el tema del nominalismo es interesante porque, cuando he citado a Google, lo que viene es en el segundo vídeo también cae una especie de nominalismo, ¿no? Cuando habla de los juegos de lenguaje, porque dice que los juegos de lenguaje no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Es decir, son como, pues eso, códigos que se generan entre personas, ¿no? Y no tienen nada que ver los unos con los otros, serían traducidos solamente tienen un parecido de familia, ¿no? Sería, creo, una tesis nominalista radical en ese sentido. Pero yo tampoco he ido por ahí. Es decir, creo que hay que moverse entre los dos extremos. Es decir, ni el lenguaje es una cosa, una facultad superior del espíritu o algo así común a todos los hombres por factores genéticos y todo eso, ni tampoco es un nominalismo extremo en plan Wittgenstein. El tema del relativismo es interesante porque cuando en el texto este que he citado sobre Julio Rey Pastor de Bueno, dice que todo lenguaje, precisamente por esto que he dicho, porque todo lenguaje tiene un álgebra y ese álgebra es el álgebra de la propia realidad, parece que Bueno está cayendo en una especie de relativismo, ¿no? Porque parece que él acuña un concepto muy interesante que es el del lenguaje-pensamiento. Pero claro, si todo lenguaje tiene un álgebra de la realidad, o sea, tiene una estructura lógica que se corresponde con la estructura lógica de las cosas mismas, pues entonces todo el lenguaje de alguna manera ya está conceptualmente rotulado. Es decir, todo el lenguaje supone ya un recorte del mundo a cierta escala. Es decir, supone una conceptualización del mundo. Entonces, todo el lenguaje es ya una forma de pensamiento, dice Bueno. Y utiliza esa fórmula, lenguaje y un pensamiento. Entonces, claro, parece que Bueno se está deslizando a lo que en lingüística se suele conocer como la hipótesis de Sapir-Whorf, ¿no? Que es que cada lenguaje tiene más... cada lenguaje está vinculado a una determinada visión del mundo, ¿no? Entonces, pues, lo que pasa es que la tesis de Sapir-Whorf se suele interpretar en un sentido idealista radical, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, seguramente lo habrán oído ustedes mucho, eso de que los esquimales tienen muchas... no sé qué versión habrán oído el cuento, de que ¿cuántas palabras para la nieve creen que tienen los esquimales? Bueno, es que hay muchas versiones, unos dicen 4, otros dicen 27, otros dicen 100, 400. Esto es un mito, completo. Es decir, esto es una cosa que se inventó una antropóloga americana, Laura Martin. Además es muy gracioso porque tiene un montón de publicaciones y cada uno va diciendo una cifra distinta. Es impresionante. Es un invento completo, es decir, no había hecho ningún trabajo de campo ni nada de eso. Entonces, este tipo de cuestiones se utilizan mucho para desacreditar a la hipótesis de Sapir-Whorf. Pero lo cierto es que las investigaciones categorías serias que se han hecho, el llamado neo-whorfismo, se llama así, el programa neo-whorfista, los que siguen a Whorf un poco, pero no en este sentido radical de que los esquimales tienen 400 palabras para la nieve ni nada de todo esto, sino haciendo experimentos concretos sobre cómo afecta a la organización, diríamos, conceptual del mundo cada lenguaje, pues yo creo que sí que tienen cierto fruto de verdad. Por ejemplo, hay un experimento muy interesante que es que ponen a un tarahumara y a un hablante del inglés ante dos objetos, uno es verde y el otro es azul, ¿no? Son objetos diferentes que tienen formas diferentes y son diferentes, pero uno es completamente verde y otro es completamente azul. Entonces les piden al tarahumara y al inglés que vayan citando las diferencias más notables que ellos encuentran entre los objetos. Y entonces ocurre que efectivamente en el inglés hay dos palabras para distinguir el azul del verde, pero en el idioma tarahumara no la hay, porque en el idioma tarahumara resulta que el azul y el verde se dicen igual, tienen la misma palabra. Entonces, en el momento en el que tienen que citar las diferencias entre los objetos, pues una de las primeras diferencias que cita un inglés o un español o cualquiera que tenga dos palabras para esto es que un objeto es efectivamente verde y otro es azul, mientras que los tarahumara lo primero que ven es otro tipo de cosas. Lo primero que citan es pues que este objeto es redondo y este es cuadrado y probablemente lo del color no lo citan o lo citan de las últimas cosas. Esto no quiere decir que no lo perciban, naturalmente, lo tienen que percibir, evidentemente. Pero, digamos, la estructura, digamos, cognitiva, como se suele decir en la lingüística, del tarahumara, pues está de alguna manera determinada por el propio lenguaje de palabras que está utilizando. Y esto tiene, yo creo, unas consecuencias fundamentales desde el punto de vista gnoseológico. Porque, por ejemplo, hay una de las lenguas más extravagantes del mundo, es la pirajá, no sé si has oído alguna vez de ella. Es una lengua que hablan unos nativos, unos 400 nativos de una tribu amazónica. Se considera la lengua más simple del mundo porque solamente tiene 10 fonemas y no tiene numerales. O más bien, tiene tres numerales, uno, dos y mucho. Es decir, el tres no lo conocen, el cuatro no lo conocen, y entonces hay experimentos muy interesantes porque si pones a un pirajá con uno o dos objetos, pues más o menos haces experimentos y le funciona. Pero en el momento en el que pones cinco objetos,
el Alpinajá se le va un poco la cabeza porque para él es mucho. Es decir, no diferencia realmente entre 4, 5, 6. ¿No? Entonces, lo que digo es que esto tiene consecuencias no sé dónde, muy interesantes porque es evidente, por ejemplo, que un Pirajá no podría haber tenido, no podría haber conocido las matemáticas, por ejemplo. Pero ni nada remotamente parecido. Es decir, si todos fuéramos Pirajás, si todos habláramos Pirajás, no se podrían haber escrito los elementos de Euclides, por ejemplo. Si los elementos de Euclides presuponen el griego, necesariamente, presuponen la gramática del griego, y a través del griego presuponen pues, el alfabeto fenicio, etcétera, etcétera. Es decir, que en el lenguaje Pirajá las matemáticas son inconcebibles, salvo la matemática del 1, del 2 y del muchos, que yo creo que no, eso no son matemáticas, al menos de la perspectiva occidental, desde la perspectiva del área de difusión helénica que nosotros llamamos matemáticas, eso no son matemáticas. Entonces, desde esa perspectiva, el lenguaje, y además el lenguaje escrito, que es otra cosa que no he mencionado y que bueno, insiste mucho en ello, el lenguaje escrito es fundamental para la propia articulación conceptual, no ya solo a nivel cognitivo, como dicen los lingüistas, en plan psicologistas, sino a nivel puramente categorial. Es decir, para que surjan las categorías científicas, técnicas, etc., es que hace falta un lenguaje escrito. Esto lo dice, bueno, el lenguaje oral nos pone prácticamente a la escala de los chimpancés. Es decir, si solamente tuviéramos lenguaje oral, seríamos prácticamente chimpancés. Es decir, el hecho de que realmente hayamos conseguido avanzar algo, que hayamos conseguido construir alguna formulación firme en ámbitos categoriales, científicos o filosóficos o lo que fuera, es decir, el hecho de que tengamos la geometría en Grecia, la filosofía, lo que fuera, es porque tenemos lenguaje escrito, porque el lenguaje escrito presupone el pensamiento matricial, dice bueno. Pensamiento matricial, para empezar, porque el alfabeto ya supone, para empezar, una reorganización del lenguaje hablado a escala de los fonemas. Es decir, la doble articulación del lenguaje del que he hablado, aparte de estar ya en Platón, porque está en Platón en el Crático, está ya dada en el propio análisis del lenguaje que realizan los alfabetos. Para empezar, el alfabeto fenicio, después el griego. Porque lo que hacen los alfabetos precisamente es destruir. Esto lo tiene muy analizado Luis Carlos en lo del filosofía de las esencias del grafo. Esto lo hace muy bien él. Que es, hay un lenguaje natural hablado y lo que hace el lenguaje escrito es destruir a cierta escala ese lenguaje y reconstruirlo a otra, y esa escala a la que lo reconstruye es la escala de los fonemas, de tal manera que cada letra tiene un fonema. Y ahí es donde se da la segunda articulación. Y mediante la combinación de esos fonemas, que ahora equivale cada uno a una letra, pues ya se pueden construir pues, las palabras o las oraciones de la primera articulación. Pero no solamente eso, no solamente, digamos, en el análisis matricial de esa álgebra de la estructura doblemente articulada del lenguaje humano, sino también en la propia representación de esos elementos categoriales. Es decir, un diagrama, por ejemplo, o una tabla matricial, como las que hace bueno constantemente sus libros, que las toma de las matemáticas, etc., es inconcebible en un lenguaje oral. Es decir, no se puede hacer con un lenguaje oral una tabla matricial, porque hay que verla necesariamente representada, hay que verla simultáneamente. Y hay que seguir el recorrido. Esto lo he dicho tú también muchas veces a propósito de las matemáticas. Es imposible enseñar matemáticas oralmente. Tienes que representarlo en la pizarra, porque tienes que ver todo el desarrollo de la formulación y tienes que verlo de una vez. Y si no fuera por el lenguaje escrito, realmente sería absolutamente imposible que se hubieran desarrollado la geometría griega y después la filosofía y después todas las ciencias. Y esa es la razón también, y esto es un asunto muy importante, es un paso gnoseológico fundamental, yo creo, para bueno en la teoría de cierre. Que, bueno, precisamente, a la hora de construir el espacio gnoseológico, la teoría del cierre, elija precisamente el lenguaje como hilo conductor. Porque, claro, si lo dices así, podría parecer que, bueno, es una especie de analítico que lo reduce todo al lenguaje, pero no. La razón por la que, bueno, escoge el lenguaje, o sea, el espacio gnoseológico, que es el modelo con el que, bueno, analiza todas las ciencias, ¿no? Se divide en el eje sintáctico, semántico y pragmático, que son los ejes de Morris, de la semiología de Morris, es un paradigma puramente lingüístico. Entonces, ¿por qué elige precisamente bueno, el lenguaje como hilo conductor para el análisis de las ciencias? Pues precisamente porque el lenguaje ya por sí mismo tiene esta organización gnoseológica, está ya dada la organización gnoseológica en el lenguaje escrito, no en el oral. Si fuera en el oral ya no tendríamos ninguna organización gnoseológica. Pero el lenguaje escrito, precisamente por este pensamiento matricial que supone, está ya organizado de alguna manera científicamente. Entonces lo que hace bueno simplemente es tomar una ciencia, entre comillas, ejercitada en el propio lenguaje como modelo para analizar las otras ciencias. Y a mí esto me parece un acierto de bueno total.
alguna comparación con lo que plantea Olga también en la política. Por referencias que también tenía de bueno, que quizás los estudios de lingüística además estén vinculados a la inversión teológica por un lado, por esa pretensión de sustituir a Dios por la razón, y además una razón atomizada en cada individuo, y vinculado además al lenguaje escrito a partir de Lutero, la suposición de que cada individuo puede interpretar la escritura a su manera, y reconstruir la sociedad originaria del antiguo régimen a partir de la democracia. Y entonces la democracia y el estudio del lenguaje están muy ligados, y todo lo que significa las ideologías y demás, porque lo que se pretende es hacer creer pragmáticamente a todos esos individuos que puedan reconstruir la sociedad de partida, cada uno por su cuenta, aunque en la práctica se sabe que es mentira, porque hay que partir de un contexto, de una plataforma histórica, política, etcétera, etcétera. Pero se abunda en esos estudios precisamente como una forma de hacer creer a la gente que se autogobierna, que en el fondo gobernante y gobernado a la misma vez y demás. Y no sé si se puede establecer una relación, pues eso, la inversión teológica, que va ligado también a lo que has planteado de la inversión política, que Gustavo Bueno también lo ha planteado unas veces, como por ejemplo la biología también ocurre que se parte de un organismo vivo con una funcionalidad y se presupone reconstruir a partir de las células isológicas y demás, pero que en realidad es imposible porque hay distintas categorías y el organismo con su vida, su funcionalidad, no lo puede reconstruir a partir de células, menos a partir de átomos, etcétera, etcétera. Y en la política ocurre un poco lo mismo. Al final se pretende sustituir el gobierno del antiguo régimen, que tampoco era real que gobernase uno solo, porque siempre gobiernan unos pocos, por el gobierno de todos, con votaciones y demás, e implantar pues una ideología del lenguaje escrito y de la autonomía del sujeto, etcétera, etcétera. No sé si me he explicado, pero ver un poco la correlación que hay entre los estudios del lenguaje y escrito y la nueva política, el nuevo régimen, por así decirlo, sobre todo lo que tiene de ideológico, que la ideología es importante, si le damos la vuelta de verdad a Marx, que es un factor que influye de verdad en la realidad, sí. En los aspectos conjuntivos y demás. Sí, yo esto lo relacionaría sobre todo con lo que he dicho sobre el carácter distributivo del mundo. Creo que donde entran las sociedades políticas es el hecho de que todo adquisidor del lenguaje, de todo aquel que tenga un lenguaje, necesariamente lo tiene porque está enculturado en una determinada sociedad, y esa sociedad evidentemente es una sociedad política. Entonces, yo lo de la inversión teológica lo plantearía, sí, creo que lo plantearía a propósito de lo que llamo el mito del lenguaje, ¿no? Es decir, el supuesto de que, puesto que somos átomos, pues todos tenemos un lenguaje, entonces ese lenguaje de alguna manera es común a todos, ¿no? Y entonces pues funciona algo así, pues como el ánima racional, el alma racional aristotélica o algo así. Pero claro, sí. Que va ligado además a la configuración de la idea de persona, del hombre al ciudadano. Sí. La cotidicidad de idea de ciudadano y de persona. Sí, sí, sí. También yo creo que tiene mucho que ver con el mito de la cultura y con todo el tema de la dignificación de las lenguas, porque cuando, bueno, muchas veces para con el tema este de las lenguas minoritarias, el vasco, el catalán, todo eso se dice mucho, bueno, es que son lenguas, o sea, esto es lenguaje, es decir, esto es riqueza porque sí, porque es lenguaje. Pero claro, es lenguaje desde el punto de vista, si te pones en la plataforma pues eso, del mito del lenguaje, de suponer que existe un lenguaje genérico y entonces todo lo que sea lenguaje pues tiene algo que ver con el hombre, ¿no? Es una idea humanista en el sentido que daba Bueno, de, como una secularización del sobrehumanismo cristiano medieval. Es decir, en el momento en el que decimos que el lenguaje pues es una cosa propia de los hombres, pues todo lenguaje efectivamente tiene que ver con los hombres, en ese sentido pues nada de lo humano nos es ajeno y hay que preservar todas las lenguas y hay que tener un cuidado extraordinario y exquisito con que ninguna lengua se pierda y que todas tengan una dignidad y no sé qué, no sé cuántos. Pero en el momento en el que vemos que tal concepción del lenguaje es un mito y que lo que hay más bien son lenguajes dados distributivamente y que unos desaparecen y otros aparecen y es una cosa que ocurre
todos los días y tampoco... Pues en ese momento, pues yo creo que ese mito pues se cae, porque efectivamente los lenguajes están dados por la enculturación y por la inserción de esos sujetos. Era la gracia de los cristianos. Sí, sí, también, sí. Por esos sujetos en la medida en que están metidos en diferentes sociedades humanas, en sociedades políticas, estados, imperios. Entonces, la dialéctica entre esos estados e imperios yo creo que es realmente lo que determina los derroteros por los que van las lenguas realmente existentes, y no ninguna dignidad, digamos, metafísica del lenguaje en general como cosa propia del hombre y tal y cual. Entonces, yo lo plantearía de ese modo. ¿Y no estaría relacionado también con la democracia, que para ser operativa tiene justamente que quedarse con los aspectos más genéricos de los hombres, los que menos personalizan, justamente? El pan y el circo, que de los romanos, o sea, la comida y el disfrute, la felicidad general de la que has hablado tú antes, justamente. Sí, sí, sí. En la medida que lo más particular o atributivo, justamente, implica una forma de ser persona, pero que es muy difícil llevarla a cabo. Y lo más sencillo, democráticamente, pues es... Pues eso, mantener a la gente entretenida y dar comida a la que le llegue, claro, y demás. Sí, sí. Bueno, es que este tipo de ideologías democráticas, pues claro, hay que distinguir la democracia, digamos, el plano nematológico de las democracias, y luego el plano tecnológico de las democracias, pues, el momento efectivo, ¿no? De las democracias, la democracia procedimental, los votos y tal. Este tipo de representaciones nematológicas de la democracia, pues sí, tiene mucho que ver con ese proceso de inmersión teológica que se da en la edad moderna, y es una consecuencia de lo que decías tú antes, ¿no? Desde el paso al nuevo régimen, donde pues ya los átomos son átomos soberanos y pueden decidir por sí mismos, y entonces pues si deciden que todos hablan en una lengua medio inventada, pues lo hablan y ya está, no hay ningún problema. Pero sí, así lo metería yo. ¿Puedo terciar? Sí. Vale. Pues... ¿Tú me sientas bien? Tampoco está fatal examinado mucho. Bueno, te vean. Bueno, yo quería hacer una pregunta relacionada un poco con el tema de la polémica esta de Skinner y Chomsky. No sé si conoces un poco del lenguaje, ¿no? Que parece ser que interpreta Chomsky, ¿no? Que Skinner cree que hay como unos estimulantes que son biunívocos, ¿no? Entre el reflejo, y al parecer pues no es así, porque Chomsky dice que hay una... que digamos que estos estimulantes pues pueden ser de diferentes factores, ¿no? Entonces, a ver si por ahí podemos sacar algo, ¿no? Conforme lo que tú has dicho, el tema este de las ciencias de una manera distributiva o atributiva, yo lo que suelo observar mucho, hace poco estuve viendo un debate en internet de Marino Pérez con una conductista, María Jesús, no me acuerdo del apellido. El caso es que, bueno, surgía el asunto de precisamente de, pues él empieza a explicar desde la teoría del cierre categorial, efectivamente, que si no hay relaciones sinalógicas, pues no puede haber unas identidades sintéticas, y entonces no puede haber ahí un, pues eso, no puede cerrar, ¿no? De alguna manera no puede cerrar, ¿no? Entonces, yo no sé si por ahí acierto a ver lo que has explicado tú de la distributividad de las ciencias y la atributividad, que pasa mucho que el lenguaje se utiliza, por ejemplo, en conductismo. Muchas veces tú escuchas a muchos conductistas, como pasa con esta mujer, que insisten en que el conductismo tiene que ser una ciencia o no es. O sea, o es una ciencia el conductismo o no es. Entonces ellos piensan, claro, al no caer en la teoría del cierre categorial, ellos piensan precisamente pues que puede haber una serie de estímulos que sean a través del lenguaje y que lleguen a cerrar habiendo identidades sintéticas. Entonces, no sé si podría de alguna manera conjugarse el lenguaje con este tipo de... con este tipo de cómo pasa con el conductismo, que es una parte. De hecho, Skinner trabajó con ello. No sé si me puedes ampliar ahí. A lo mejor es un poco difuso lo que te he dicho, pero, sí, sí, sí. Pero puedes sacar algo ahí. Es que, de hecho, es un tema que lo trata, bueno, en el Estatuto Gnoseológico. La disputa Skinner-Chomsky a propósito de la lingüística. Claro, el problema es esta dialéctica entre el plano alfa y beta que he expuesto antes, porque cuando Skinner habla de este tipo de actos reflejos, ¿no? Pues lo que está haciendo en el fondo es fisiología. Ahora, la conducta humana o ontológica se da, sin embargo, en una escala puramente beta. Entonces, en el momento en el que recuperamos las operaciones de esos sujetos,
pues ya esos reflejos quedan, pues quedan a otra escala, quedan neutralizados. Y el caso de Chomsky es, el caso de Chomsky es un poco complicado en ese sentido, porque Chomsky efectivamente normalmente se mueve a plano beta, es decir, hay operaciones, porque la sintaxis funciona así, y son operaciones, las operaciones que digamos que organizan la oración, ¿no? Y la reconstrucción mediante el análisis sintáctico de esas operaciones, es decir, reconstrucción de operaciones mediante operaciones, entonces está en el plano beta. Ahora, todas estas tesis de Chomsky acerca de la estructura profunda de la lengua, los modificadores, todo lo que viene siendo la gramática generativa, que supone que va subyacentes a los sintagmas realmente existentes, hay pues unas estructuras, digamos, esenciales, pues al menos intencionalmente, esto también lo dice, bueno, al menos intencionalmente Chomsky parece que quiere ir, digamos, al plano alfa, es decir, que quiere ver bajo esas estructuras fenoménicas de los sintagmas, pues unas estructuras esenciales invariantes que a su vez tendrían un fundamento anterior en la genética, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema es que esto es puramente intencional, mientras que lo de Skinner yo creo que no. Lo de Skinner no es intencional, no está simplemente postulado porque efectivamente existen reflejos fisiológicos, es decir, la fisiología es una ciencia, mientras que la genética lingüística de Chomsky pues yo creo que es una ciencia más ficción que ciencia real. Es decir, porque los genes esos del lenguaje, pues que yo sepa, no han salido todavía. Mientras que los estímulos, reflejos, etcétera, etcétera, de Skinner sí que existen. ¿Cuál es el problema? Pues de nuevo, que del lenguaje quizá te puedas, de ciertos usos del lenguaje, de ciertos fenómenos lingüísticos, sí que te puedas remontar a esos elementos, digamos, fisiológicos. Pero de los elementos fisiológicos, ¿cómo vuelves a la lengua? Eso es imposible. Entonces, lo interesante yo creo que es reconstruir, como hace bueno el estudio gnoseológico, la polémica desde ese punto de vista gnoseológico. Ahora, suponer, digamos, que uno tiene razón o que otro no tiene razón, pues yo creo que ninguno de los dos tiene razón o los dos tienen razón a cierta escala, porque es una polémica gnoseológica en el fondo, no es una polémica, digamos, categorial en el fondo. Y por eso, precisamente, la conclusión a la que he llegado, ¿no? Este tipo de polémicas que se dan constantemente en la lingüística, todas las polémicas famosas que se dan en la lingüística, son en el fondo polémicas filosóficas. Y por eso la lingüística es imposible cerrarla de ninguna manera, porque a la mínima que te metes en cualquier cuestión es que te aparece una idea de Aristóteles, de Platón, de toda la tradición, y que son ideas trascendentales que desbordan por completo, y ahí no hay identidades sintéticas de ningún tipo. Bueno, hay identidades sintéticas, pero en la genética o en la fisiología. En el momento en el que vuelves a las morfologías lingüísticas efectivas, a una oración del español o a un hablante del español que está haciendo determinado, que está haciendo determinada actuación lingüística por un reflejo de lo que es fuera, lo que podría reconstruirse desde el punto de vista fisiológico, en ese momento ya has perdido por completo las identidades sintéticas. Entonces, hay identidades sintéticas en plano alfa 1, pero que dependen fundamentalmente pues, de la fisiología, en este caso, de la genética, en el caso intencional de Chomsky, de la anatomía, cuando se reconstruye el aparato fonador humano, o de otras ciencias, pero no son, digamos, identidades sintéticas sistemáticas propias de la lingüística, porque en el momento en el que bajas a la lingüística, ya los debates son puramente filosóficos. Yo creo que por analogía, más o menos, pasaría lo mismo con el condicionamiento que pueda haber, por ejemplo, en una psicoterapia conductista, por ejemplo. Quiero decir, te vas a mover en un plano que quizás sea pues, lo más parecido a una teoría de juego, pero claro, no vas a poder remontarte ni siquiera, bueno, pues a lo mejor si le pusieras unos electrodos podrás regresar de alguna manera, podrás regresar a fisiológicamente a lo que pase, pero ¿cómo progresa? Pues se queda ahí. Entonces, claro, yo creo que ahí lo que se vio en ese debate de Marino, que me parece interesante, es que claro, pues eran cuestiones gnoseológicas, lo que tú dices, eran cuestiones filosóficas y no eran cuestiones de que se pueda tratar desde luego de dentro del conductismo. Entonces, bueno, por eso iba por ahí, era muy difuso lo que quería decir, pero lo veo muy analógico en tanto en cuanto también ha utilizado el lenguaje Skinner, o sea, que lo ha analizado. O sea, que, bueno, muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, pues damos por terminado el diálogo, agradeciéndote, Kai, la participación y el excelente tema que has elegido y la conferencia que nos has dado. Y les emplazamos al último diálogo de la temporada, que será el próximo
martes 28 de junio con el título Guerra y drogas en el materialismo, perdón, desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que será conducido por Santiago Benito López. Pues muchas gracias, se cae.